bus can cross it. The bus alone can cross it. Okay, that's Florida. Yeah, man, that's Florida, man. Bumbo clutch, eh. Away, man, dude. It had water. Had water, it's there, you know. I should bust the man. You know, the water. Bumbo clutch. People have to push over, eh. How the bus can cross it. Mark, I said, can't see the man. I remember, so you catch up with Salad there, you have to push water, you know. I remember the bus can't cross it. Por supuesto, un animal muy inteligente, sabe cómo regresar al mar. Amigos y ciudadanos de la máquina, hecho en Campeche, nos encontramos en el malecón de la ciudad Pedro Sainz de Aranda, donde pues ustedes pueden apreciar y pues se había diagnosticado pues en horas de la noche pues este mal tiempo que traía este huracán Delta, pues estaría afectando nuestras costas. Podemos observar que aquí lo que es el área de la Novia del Mar, pues todo el sargazo ya se encuentra fuera y sobre. América Latina, la crisis causada por la pandemia sería la peor en 100 años. Así se desprende el informe anual presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El Producto Interno Bruto per cápita se mantendrá igual que hace una década sin ningún crecimiento visible y los niveles de pobreza marcarán un retroceso de decenas de años. El huracán Delta alcanzó la categoría 4 y tocará tierra entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles en la península de Yucatán. Afectará los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche y es considerado como un huracán extremadamente peligroso. Según la Comisión Nacional del Agua, no se había visto uno así en los últimos 15 años. El suministro de electricidad no será suspendido en los estados afectados, informó la Comisión Federal de Electricidad. En Quintana Roo, fueron enviados 5.000 militares al puerto de Cancún para cuidar a la población. También se evacuaron a turistas y pobladores de diferentes puntos. La zona hotelera de Cancún y Puerto Morelos, así como las islas Punta Helen y Holbox. Las actividades no esenciales en Quintana Roo fueron suspendidas y se ordenó el cierre de aeropuertos y el traslado de turistas y pobladores a refugios. Los habitantes de Cancún realizaron compras de pánico y se abastecieron de víveres, agua potable y tablones. En tanto, en Yucatán, Protección Civil estableció las siguientes alertas preventivas: alerta roja para el noreste del estado, alerta naranja para municipios del este, centro y norte, y alerta amarilla para el resto de la entidad. Los puertos del litoral yucateco permanecen cerrados hasta nuevo aviso, mientras que en San Felipe se desalojó a personas vulnerables quienes fueron trasladadas a refugios. El transporte público fue suspendido para los municipios del oriente del estado. En Campeche, Delta no pegará directamente, sin embargo, hay alerta en al menos 11 municipios. Autoridades exhortan a la población a mantenerse informada, mientras que las Fuerzas Armadas y las autoridades locales vigilan el paso del huracán. La península de Kamchatka es estos días noticia más que por sus impresionantes volcanes o la espectacularidad de sus playas, por lo que está sucediendo en ellas.
Miles de animales marinos han aparecido muertos en las costas de la región oriental rusa y algunos surfistas de la zona aseguran haberse intoxicado. Los activistas medioambientales hablan de una catástrofe ecológica. Una de las principales opciones que se barajan es la de una contaminación tecnogénica vinculada a una actividad humana, al derrame de alguna sustancia tóxica, informaba el gobernador de la región de Kamchatka. Tenemos que averiguar de qué sustancia estamos hablando exactamente. Los cancilleres de Estados Unidos, Japón, Australia y la India se comprometieron este martes a estrechar su cooperación para garantizar la estabilidad en Asia-Pacífico, frente a lo que ven como un preocupante auge de China en la región. En un encuentro en Tokio, los titulares de exteriores del cuarteto de países conocido como Quad decidieron dar un paso más en esta iniciativa impulsada por Japón y Estados Unidos, con la que los dos aliados buscan reforzar su posición estratégica en la zona y contrarrestar así la creciente influencia de Pekín. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue el único que se refirió a China de forma clara y contundente durante el inicio de la reunión, al afirmar que la colaboración del grupo es ahora más crítica que nunca para proteger a sus ciudadanos de la corrupción, la explotación y la coerción del Partido Comunista Chino. Tanto Japón como Australia y la India han vivido numerosos incidentes o episodios de tensión en los últimos años con China, aunque los tres países tienen en el gigante asiático a uno de sus principales socios comerciales, lo que les hace ser más cautos. Los participantes recalcaron que comparten los valores de la democracia, el respeto a la ley internacional y del libre comercio, y apostaron por avanzar en la cooperación multilateral, aunque sin tomar ninguna medida concreta y con diferentes posturas a la hora de referirse al gigante asiático. I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. We will need vaccines, and there is hope that by the end of this year, we may have a vaccine. There is hope. The pandemic is a wake-up call for all of us. We must all look in the mirror and ask what we can do better and learn honestly.